22 horas 31 minutos en toda la República Argentina. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo streaming de Radio Cadena Popular. Como siempre, llevándoles toda la información de todo lo que acontece en las calles de la capital puntana. Ahora estamos ubicados en lo que es calle Falucho, entre 25 de mayo y Balcarce. Aquí en una vivienda pueden observar ustedes detrás de lo que es esta casa, que se está incendiando una vivienda. Personal de bomberos de la policía trabaja aquí en este siniestro, también personal policial, lógicamente, pero no podemos ver de lleno qué es lo que está sucediendo en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta que es justo en lo que es este pasaje que observamos aquí. Sí, lógicamente se observa de fondo lo que es el trabajo de personal de bomberos en el lugar. Según lo que nos comentaba personal policial que está trabajando aquí en este sector, aparentemente, bueno, habría habido mucho nerviosismo en un momento en torno a lo que era la gran cantidad de llamas aquí en este lugar. Lógicamente, no sabemos, no tenemos la información oficial de el por qué se inició este incendio. Escuchamos de fondo la bomba funcionando de este camión cisterna, los bomberos, los vecinos que también colaboran aquí en el sector, pero observamos el humo por lo que es la parte trasera. Los vecinos que también, bueno, se hacen presentes aquí en este lugar. Buenas noches para todos los que se van sumando a este vivo de Radio Cadena Popular. Tratamos de no entorpecer lo que es la labor policial, mucho menos la labor de personal de bomberos, que aparentemente tendrían todo bajo control. Lo que en un principio fue nerviosismo, ¿no? Lógicamente por la gran cantidad de llamas, según nos comentaba personal policial, que pudieron entrar a esta vivienda. No sabemos con precisión tampoco si había personas dentro. Lógicamente ahora sigue trabajando personal de bomberos de la policía. Reiteramos donde estamos ubicados, calle Falucho, entre 25 de mayo y Balcarce. Salvamos a todos los que, bueno, se van sumando a esta hora de la noche, a toda la información, todo lo que sucede en la calle de San Luis. Lógicamente Radio Cadena Popular les lleva toda la información a todos ustedes las 24 horas. Ahora, en un incendio en una vivienda que aparentemente y afortunadamente no ha pasado a mayores, gracias a el buen actuar y el rápido actuar de personal policial, como también lógicamente de personal de bomberos de la policía, que sigue trabajando aquí en este sector. En este pasaje es totalmente nula la visibilidad, la iluminación, por eso es que no se observa con total nitidez, pero bueno, tratamos de llevarles la información, como siempre, de todo lo que acontece en la capital puntana. Pero apenas arribamos aquí al lugar, se observaba gran cantidad de humo en lo que es detrás de esta vivienda, lo que es detrás de esta casa. Ahora, afortunadamente, ya no se observa el humo que les decíamos anteriormente. Como pueden observar, cuando arrancábamos el vivo se veía mucha más cantidad de humo. Ahora apenas vemos personal de la bici policía que trabaja aquí en este lugar, también ahora personal motorizado del DRIM, que lógicamente está cortando el tránsito aquí en este sector. Siempre tratamos, lógicamente, con profesionalismo, como por así decirlo, de
no molestar a personal de bomberos que sigue trabajando aquí en este lugar, con lo que es el enfriamiento protocolar. Una vez puedan anular las llamas, el enfriamiento protocolar que se realiza en este tipo de siniestros. Como siempre decimos a todos ustedes, esta información la vamos a estar ampliando a través del diario digital www.radiopopularsanluis.com.ar. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches.